Sabe, cuando oraba al Señor y le preguntaba al Señor de qué iba a hablar esta mañana, la única palabra que yo recibía era Padre. Y todavía hoy en la mañana yo le decía, Señor, pero ¿y qué voy a compartir? Y confírmame la palabra, y me impactó que Roger empezara hablando que es la casa del Padre, hablando precisamente del Padre. Y el Señor me mostraba cómo el Padre realmente trae sanidad, trae vida a nosotros. Y como la Escritura dice, con amor eterno, le dijo el Señor a Jeremías, con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado mi misericordia. Pero meditaba cuando el hombre estaba en el huerto y vemos que el hombre adoraba al Señor y estaba en el huerto, que significa Edén, lugar de delicia. Y dice que el hombre adoraba al Señor y era como que todo en ese lugar era perfecto, porque él estaba en la casa de papá, estaba rodeado de la presencia del Señor. Y el Señor me mostraba mientras estaba ahí sentada que la iniquidad provoca orfandad en la vida de aquellos que hemos sido marcados con iniquidad. Y sabemos que todo, desde Adán hasta todos nosotros, fuimos marcados con iniquidad. Pero la palabra dice que cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y el mal, en ese mismo momento dice que fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y ellos buscaron el cubrirse con hojas de higuera. Y yo meditaba, ¿cómo es que antes no sabían que estaban desnudos? Y es precisamente porque la paternidad, lo que hace el amor del Padre es que te cubre. Una de las características de la paternidad es que te protege, es que te da cobertura. Es una casa, y en la casa hay protección, hay seguridad. Y lo que sucedió, que cuando la iniquidad entró, en la iniquidad lo que hay es orfandad. Lo primero que el hombre sintió, o lo que él percibió, es verse desnudo. Se sintió desprotegido. Y lo segundo es que entró en temor, tuvo miedo. Miedo de la presencia que antes disfrutaba, de la que adoraba, en la cual se gozaba. Cuando el hombre escucha la voz de Dios, ya no experimenta el gozo, la alegría de adorarle, de exaltarle, sino que empieza a sentir miedo del Padre. Y cuando yo miraba eso, yo digo yo, qué terrible es la iniquidad. Pero el Padre, dice la Escritura, que amó tanto al mundo, que envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y sabe, a través de Jesús, y lo cantábamos ahorita, a través de Jesús Él nos dio una casa. El hombre estaba sin hogar, era huérfano, pero en Jesús Él vino a levantar casa. Y el Señor me recordaba, el pastor Elías lo mencionó hace unos domingos cuando él habló, que el Señor no le permitió al rey David que le edificara casa. Y aunque David, cuando le dijo a Natán, Natán le dijo, mira, Dios está contigo, haz todo lo que tú quieras, porque la mano de Dios está contigo. Pero cuando Natán se va, el Espíritu de Dios viene sobre Natán y le dice, Natán, ve y dile a David que él no me va a edificar casa. Y le dice el Señor, yo voy a edificar casa para él. Y cuando usted medita y usted dice, pero ¿de qué casa está hablando? Porque precisamente el rey David acaba de terminar un palacio, una casa muy hermosa, y cuando él mira esa casa dice, esta casa tan bonita y el arca del pacto está en una tienda.
Y él dice, no, 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 no puede estar en una tienda, voy a construir un templo para el Señor. Voy a construir una casa para el Señor. Y el Señor le dice, no, yo voy a edificar casa para ti. ¿De qué casa estaba hablando? No estaba hablando de una casa física, pero le hace una promesa poderosa que David se conmueve porque Dios hace un pacto eterno con él en ese momento y le dice, el Señor, le dice, yo voy a levantar uno de tus hijos y él me edificará casa para mí y será una casa eterna. Y si nosotros vemos, no fue Salomón el que le edificó esa casa, la casa que estaba en el diseño de Dios, sino Jesús es el que vino a edificar casa para nosotros. ¿Sabe qué? Para que no habitemos más en orfandad, sino que podamos vivir en la seguridad que trae una casa. En la seguridad de tener un padre. Y a mí me conmueve eso, porque puedo ver la fidelidad de Dios y puedo ver cómo Dios es un Dios que se goza en ser padre de muchos hijos, como dice la Escritura. Y vemos que, aunque Dios le da esa promesa a David, primero se la dio a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela y voy a hacerte, le dice, voy a engrandecer tu nombre y voy a bendecirte para que seas de bendición. Y le dice, y en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y sabe qué me impacta? Porque esa palabra que Dios le da a Abraham, Dios sabe que no todo se puede cumplir en Abraham. Le da la visión a Abraham, le muestra lo que él va a hacer con él, pero no solo lo puede hacer a través de Abraham, necesita una descendencia de hijos con los cuales él pueda llevar a cabo ese plan y ese diseño. Y me emocionaba porque el Señor, cuando Jacob va huyendo de su hermano Esaú, dice que el ángel de Jehová se le aparece. Se le aparece a Jacob y le dice, yo quiero que usted, lo vamos a leer. Está en Génesis 28. Lo vamos a leer desde el 20. Jacob partió de Beersheba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra y la usó como almohada. Mira qué cosa yo decía, ¿cómo usó una piedra de almohada? Ha de haber sido dura esa almohada, bien dura. No sé cómo pudo dormir con esa piedra. Y dice, y se acostó a dormir en ese lugar, y allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra, y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Y en el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta
a esta tierra, no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Miren qué tremendo. El Señor le dio esa palabra a Abraham, se la dio a Isaac, pero ahora se la está diciendo también a Jacob. Y, ¿sabe? Yo meditaba en lo que es un padre y en las características de un padre. Y viendo aquí, nosotros podemos ver que un padre es el que sustenta. Un padre es el que protege, el que educa. Un padre es aquel que hereda. Si nosotros vemos, el padre es el que provee para el hijo la casa, como hablábamos anteriormente. La casa donde es el lugar donde nos guardamos de la lluvia, nos guardamos del sol, donde podemos reposar, donde somos protegidos, pero también donde somos impartidos y donde estamos siendo enseñados. Y meditaba en la importancia de un padre. ¿Sabe cuántos aquí están agradecidos con el Señor por los padres que tienen? Levánteme la mano. Todos, ¿verdad? Gracias al Señor. ¿Sabe? Dios escogió a nuestros padres. Nuestros padres son diseño de Dios. Y si usted dice, bueno, pero a mí mi papá me abandonó, o mi mamá me abandonó. Bueno, entonces el diseño bajo el cual su papá y su mamá estaban era un diseño de iniquidad que trae orfandad. Y sabe, y usted se pregunta, pero ¿por qué yo viví esas cosas? Bueno, a veces uno no debe de preguntarse por qué, sino para qué. Pues ¿sabe por qué? Porque Dios quiere sanarte, quiere restaurarte, y Dios a través de ti quiere hacer una obra poderosa y una obra maravillosa. Y lo hermoso es que aunque todos tuvimos padres, todos carecimos en alguna medida de algo, porque todos estamos perfectos solamente en la casa de Dios. Todos nuestros padres cometieron errores, todos nuestros padres hicieron cosas que tal vez no eran correctas, pero sabe, la mayoría de ellos nos dieron lo mejor que ellos podían dar. Y cuando ellos se equivocaron, no estamos nosotros para juzgarlos. No debemos nosotros de levantarnos como jueces en contra de nuestros padres, sino más bien necesitamos, los que todavía tienen sus papás vivos, orar por ellos. Y si usted está en el Señor, si usted ha tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo como su Salvador y su padre no, entonces ¿sabe qué? Usted puede impartirle a sus padres paternidad. Parece como contradictorio lo que le estoy diciendo, pero no es contradictorio porque usted ahora tiene la revelación de la paternidad de Dios y usted puede impartirle a sus papás paternidad. ¿Sabe? Yo recuerdo cuando mi papá no era muy expresivo, ¿sí? Nos decía te quiero, pero no era tan expresivo como lo es mi esposo, ¿verdad? Y yo meditaba en que yo nunca le había dicho a mi papá, yo te amo. Y yo recuerdo que ya estando casada, ya teniendo a mi primer hijo, yo dije, voy a llamar a mi papá. Yo ese día había estado orando al Señor y yo dije, voy a llamar a mi papá y le voy a decir a mi papá que lo amo. Y tomé el teléfono y empezamos a platicar, y de esas cosas que usted le da vuelta, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo se lo di? ¿Cómo se lo di? Y al final tomé como un respiré profundo y le digo, papi, quiero decirle que lo amo. Y él se quedó callado y gracias, mi amor. Y yo colgué y yo me sentía tan feliz. Pero sabe, en la medida en que empecé a expresarle el amor a él, de repente encontramos que él nos decía, yo también les amo. Y después él decía, te amo, mi amor.
Sabe, muchos de nuestros padres no recibieron el amor de un padre. La mayoría de los hogares en las que, por lo menos yo puedo ver en el caso de mis padres biológicos, que mi papá fue abandonado por su padre porque se fue con otra mujer y abandonó a su mamá y a sus hermanos. Y en el caso de mi mamá, mi abuela fue una madre soltera. Entonces, el concepto que ellos tenían de paternidad no era el correcto. Pero yo meditaba en lo que dice el libro de Efesios, amados. Dios en este tiempo le ha placido a nosotros revelarnos la paternidad de Dios. Hace muchos años no se hablaba de la paternidad de Dios. Se le hablaba de Dios como Dios, pero el saber que Dios es nuestro papá, que Dios tiene cuidado de nosotros, que aunque nos portemos mal, porque a veces nosotros sentimos que si hicimos algo malo, ya ni vamos a la presencia de Dios, ni buscamos el arrepentirnos porque sentimos que Dios está enojado con nosotros y que ya no nos quiere. O sentimos que alguien es más importante para Dios. Ah, los pastores son más importantes para Dios. Dios les oye a ellos. Pero no es así. ¿Sabe? Dios nos ama a cada uno de nosotros y Dios anhela que nosotros vengamos con libertad a la casa del Señor. Y cuando hablo de casa del Señor, no estoy hablando de este templo. Estoy hablando de que nosotros somos la casa de Dios. Que la presencia, porque la palabra de Dios dice que la presencia del Espíritu Santo fue derramada en nuestros corazones. Y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora nosotros somos la casa de Dios. Miren qué cosa, nosotros somos la casa de Dios, pero también Dios es nuestra casa. O sea, nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Eso es un misterio, porque cuando uno pone, ¿cómo es eso? Yo estoy en Él, yo soy la casa de Él, pero Él es mi casa. Él es mi habitación. Él es mi papá que tiene cuidado de mí, que me ama, que nos trajo a este lugar porque quiere instruirnos, quiere enseñarnos, quiere que aprendamos lo que a Él le agrada, que aprendamos a conocerlo a Él, no que conozcamos de Él, porque hay mucha gente que tiene información de Dios, pero no conoce a Dios. Y Dios no quiere que tengamos información de Él. Dios quiere que le conozcamos a Él. Y sabe, yo podía ver cómo el amor del Padre trae sanidad a nuestra vida. Yo buscaba un poquito ahí en el internet sobre la orfandad y encontraba que los niños huérfanos, en comparación con los niños que tienen padre, dice que son un poquito más bajos de estatura. Y mencionaba que la caricia, que el amor que el padre imparte, no solo produce en el niño, mire, una buena autoestima, sino que ayuda también al crecimiento. Y cuando yo leía eso, yo digo, ¡qué tremendo! O sea, qué importante es el amor de un padre. Qué importante es la protección de un padre. Qué importantes son las palabras que un padre declara sobre sus hijos. Porque un padre puede meter a sus hijos en temor e inseguridad. Ay, niño, a vos todo te sale mal. Vos no servís para eso. Ay, no, niño. Y esas palabras van marcando nuestras vidas. Pero qué hermoso cuando el Señor, en la Biblia está lleno de que el Señor nos dice, no temas. Ahí el Señor le dice a Jacob, Jacob, no temas, no te voy a abandonar. Yo voy a estar contigo siempre. Aún Jesús, cuando Jesús se fue nuevamente al cielo, Él les dijo a los discípulos, bueno, yo me tengo que ir, tengo que volver al Padre, pero no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a enviar
al Espíritu Santo para que ahora ya no solo esté con ustedes, sino que va a estar en ustedes. Va a ser su habitación, va a morar en ustedes. Entonces, yo veo cómo lo que nosotros a veces menospreciamos, lo que es la paternidad. Y hay gente que dice, ay no, yo no quiero tener tantos hijos, ay no, los niños que molestan. Pero Dios no mira la paternidad de esa manera. Y sabe, yo meditaba en Abraham, que Dios bendijo a Abraham, le dio muchas riquezas a Abraham. Pero Abraham no estaba contento, porque Abraham decía, ¿de qué me sirve todo lo que tengo si no tengo a quien heredárselo? Yo necesito hijos a los cuales yo pueda heredar. Y por eso mamá nos compartía la vez pasada que cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, el Señor dijo, voy a encubrir yo lo que voy a hacer a Abraham, si yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a los hijos de los hijos que guarden el camino del Señor. Ellos van a hacer justicia y juicio. O sea que el deseo de Abraham era de ser padre. Y usted cree, yo me preguntaba, ¿pero de dónde nació ese deseo? De la genética de Dios, porque Dios ama a los hijos. Y Dios es un padre que se duele, que cuida, que tiene cuidado. Nosotros, el diablo a veces nos hace creer que Dios no tiene cuidado de nosotros. Y estamos emproblemados y Dios no hace nada. No es que Dios no haga nada. Lo que pasa es que nosotros a veces, la orfandad, ¿sabe? Yo meditaba en la orfandad. La orfandad nos hace trabajar en el esfuerzo propio y nos impide poner nuestra confianza en Dios. El huérfano, como no ha tenido papá, ha tenido que trabajar, todo lo que él ha tenido le ha costado, no ha tenido quien lo eduque, quien le enseñe, ha vivido sin ley, hace lo que quiere, no me gusta aquí, pues me voy. Por eso muchas personas van de iglesia en iglesia, porque la orfandad que tienen es tan profunda que cuando van a un lugar y ven algo que no está bien, ah no, aquí no, me voy. No me gustó lo que me hicieron. ¿Sabe qué? El problema es la orfandad. Porque cuando tú tienes un padre, el padre te corrige. Dios no te va a dejar sin corrección. Dios te va a corregir. ¿Por qué? Porque Él quiere ver cambios en tu vida. Porque Él está provocando cambios en ti. Y por lo tanto, Dios te corrige. Entonces, cuando estamos viviendo y vemos que es como algo cíclico que estamos viviendo, necesitamos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo? ¿O qué no estoy haciendo Dios? ¿No estoy poniendo mi confianza en el Señor? Si es en las finanzas, ¿usted cree que a Dios le agrada que estemos endeudados? Contésteme, ¿sí o no? No, ¿verdad? A Dios no le agrada que estemos endeudados. Y bíblicamente se lo voy a comprobar. ¿Sabe que Dios había dado cada 7 años un año de reposo donde iba a reposar la tierra y donde el hombre que tenía deudas en el 7º año le eran perdonadas? O sea que Dios no le agrada que en su pueblo haya gente endeudada. Había perdón de deudas. Y cada 49 años, o sea, en el año número 50, estaba el año del jubileo. Y eso significa que en el año del jubileo, no solo las deudas eran perdonadas, sino que las personas que habían vendido sus propiedades, que habían sido de su familia y porque por problemas económicos las vendían, el Señor había decretado que en el año del jubileo las propiedades volvían a los dueños originales. ¿Y sabe qué más? A Dios no le agrada la esclavitud.
Dios no quiere que nosotros seamos esclavos del licor. Dios no quiere que nosotros seamos esclavos del homosexualismo, del lesbianismo. No quiere que seamos esclavos de la pornografía. No quiere que seamos esclavos del adulterio. Dios no quiere que seamos esclavos de la mentira, del chisme. Todo lo que es pecado, nos esclaviza, nos hace esclavos. Y sabe, Dios no quiere que nosotros seamos esclavos. Dios quiere liberarnos. O sea que si tú estás bregando con alguna situación en tu vida, yo quiero decirte, no solo tú, todos hemos bregado con situaciones en nuestra vida. Pero necesitamos entender que en Dios está la respuesta, que en Dios está nuestra liberación, que en Dios está nuestra sanidad. Y el Padre lo sabía, por eso el Padre, el deseo del Padre, mire, Él preparó toda una plataforma en Abraham, en sus descendientes, llega David, le promete a David que de él va a venir el Mesías. Y en Jesús nosotros obtenemos el perdón de pecados. Pero no solo el perdón de pecados, amados, en Jesús nosotros tenemos el poder para romper en nuestra vida con todo aquello que quiere esclavizarnos. Él vino para darnos la autoridad, para no vivir ya bajo el pecado. Y sabe que cuando nosotros vemos todo lo que el amor del Padre y entendemos que el Padre nos quiere libres, Dios no quiere ningún mal sobre tu vida. De hecho, Él dice en Ezequiel, porque los pensamientos que yo tengo para ti son pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de bien y no de mal. Pero a veces en nosotros sentimos como que, a veces Dios no quisiera cosas buenas para mí. Como que, ay, ¿por qué me está pasando esto? Es que a mí Dios no me quiere. Yo he escuchado gente que me dice, pastor, es que a mí Dios no me quiere. A usted Dios la oye. Y no es cierto. Dios no tiene hijos predilectos, no tiene hijos favoritos. Entonces, nosotros necesitamos entender que Dios es un padre. Y Jesús dice, si ustedes siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Verdad, amados? Si nosotros a veces que no sabemos del todo lo que es bueno, y dice, si ustedes, le dice al pueblo de Israel, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial, y no lo voy a dejar ahí porque no queda ahí, dice, dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. O sea que lo más importante, el regalo más importante que Dios nos dio fue a Jesucristo y al Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros. O sea que usted tiene el todo de Dios en usted. ¿Sabe que el deseo de nosotros es ser felices? ¿Cuántos saben que el deseo de nosotros es ser felices? ¿Verdad que todos queremos ser felices? ¿O hay alguien aquí que no quiera ser feliz? Todos buscamos la felicidad, ¿verdad? Déjeme ver si yo escribí por aquí lo que era la felicidad. Dice, la felicidad es un estado del ánimo que supone una satisfacción. Quien está feliz se siente a gusto, contento y complacido. O sea que quiere decir que cuando usted está feliz es porque usted se siente contento, a gusto y complacido. Pero dice que es un estado de ánimo. Medite usted si nuestra felicidad estuviera en las cosas naturales. Póngale que su felicidad estuviera en que usted tuviera el celular, ahorita un iPhone, el último modelo. Y usted lo mira y usted dice, ¡ay, qué emoción! Tengo este iPhone, el último modelo, no sé cuál será el último modelo ahorita, porque usted lo compró y la otra semana salió uno nuevo. Ah, prohibieron el 7 en México.
Hermanos, imagínense, si usted pone su felicidad en los aparatos electrónicos ahora, usted está emocionado porque usted compró ese televisor inteligente y cuando usted lo lleva a su casa se da cuenta que ahora están anunciando uno mejor, que tiene más cosas de las que el que usted tiene. Y entonces, ¿qué dice? Ay, ya se siente insatisfecho. Ay, no, yo quiero aquel. Y entonces ahora va a ver cómo vende el que tiene. O dice, voy a ir a usar la tarjeta de crédito. Ay, me lo van a dar extra financiado, 12 cuotas sin intereses, pero ya tiene la tarjeta hasta el tope. Y entonces le va a ir a meter un otro. Ese es el que quiero. Y ese es el sistema del mundo, el que nos está engañando. Porque no hemos entendido que nuestra satisfacción no está en las cosas ni en las personas, sino en Dios. Si estamos insatisfechos, si no estamos siendo felices, es porque no hemos estado yendo a la fuente correcta. Él es la fuente de vida. Él es nuestro Padre. Él es nuestro sustento. Él es nuestro sustento. Él es nuestro sustento. Él es el Dios Todopoderoso. Amado, si Él puede sostener las galaxias, los planetas, el planeta Tierra, si lo puede tener girando alrededor del Sol, ¿cómo es posible que nosotros creamos que no nos puede sustentar a nosotros? Jesús dijo, miren los pajarillos. ¿Sabe que en estos días ha llegado un gavilán por ahí por mi casa? Y uno de mis hijos me decía, mamá, ustedes las mujeres son exageradas, porque yo estoy tendiendo ropa y lo miro, y voy a traer mi celular, le tomo una foto, Remo, ¿cómo son los, cómo fue que te dije? Los halcones. Y entonces me dijeron, no, era un gavilán. Pues yo le tomé foto y me voy y busco en el internet y me dice uno de mis hijos, mamá, ¿será que vos vas a ver qué significa el gavilán? Y yo, no, solo quiero ver si es un gavilán o si es un halcón. Posiblemente ver también qué hacen los gavilanes. Y sabe, amado, que medite usted en los pajarillos, que Dios los sostiene. Jesús dijo, ¿quién les da de comer? Es Dios quien les sustenta. Es Dios quien les sustenta, pero nosotros a veces estamos angustiados pensando cómo vas a hacer las cosas y a veces moviéndonos en nuestro propio esfuerzo. Y Dios quiere que confiemos en Él, porque Él es el Padre que nos sustenta. Él es el Padre que nos enseña. Y mire que hay una promesa en la Escritura donde dice, y a nadie dirá a su hermano, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros, significa que todos podemos conocer a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos al dador de la revelación en nosotros. Al dador de la revelación en nosotros. Entonces, ¿qué sucede, amados? Si nosotros somos la imagen de Dios, y quiero decirle que mientras estaba sentada ahí, recordaba algo que yo había leído sobre la palabra hijo en el hebreo, que la palabra hijo en el hebreo es ben. Y dice que en el alfabeto hebreo, la palabra, la B significa tienda. Y cuando usted mira la palabra ben, lo que significa en el hebreo antiguo es una tienda continua. Yo no sé si usted entiende lo que yo le estoy diciendo. Que un hijo es una tienda continua, es el que va extendiendo la casa del padre. O sea que nosotros aquí somos hijos, somos la habitación de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros, somos una habitación de la casa del padre.
Qué tremendo, ¿verdad? Nosotros somos la habitación de Dios. Nosotros somos la extensión de la casa del Padre. Y nosotros somos el reflejo de Dios. Significa que Dios es santo y nosotros somos santos. ¿Cuántos aquí nos consideramos santos? ¿Sabe usted lo que es ser santo? Vivir apartados y guardados. Permanecer limpios delante del Señor. ¿Alguno de ustedes pecó ayer? Sí, ¿verdad? ¿Y usted puede seguir siendo santo? ¿Por qué? ¿Sabe? Yo platicaba con los niños en la escuela y yo les hablaba sobre la santidad. Y yo le preguntaba a ellos, ¿ustedes saben? Y les llevé en el proyector, una foto de un elefante con un elefantito. Y le digo, mire, el elefante se parece, ¿verdad? Mire, el elefantito es igualito al elefante. Y si nosotros somos hijos de Dios, significa que nosotros somos como Dios. Ahora, ¿por qué nosotros no nos vemos santos? Porque cuando pecamos, usted dice, yo pequé. Sí, pero la palabra dice que abogado tenemos para con el Padre. El problema es que pecamos y no nos arrepentimos. Pecamos, pero no nos arrepentimos. Usted hace lo malo, porque a veces no lo hacemos, espero que no lo hagamos voluntariamente, sino que pecamos involuntariamente. Pero cuando usted sabe que lo hace, usted necesita pedir perdón. Usted tiene en Cristo Jesús su sangre, ¿para qué? Para limpiarse. O sea que eso es como tener la casa limpia. ¿Cuántos días usted limpia su casa? Todos los días, ¿verdad? De la misma manera, nosotros como hijos de Dios debemos de limpiar nuestro templo todos los días. Mire que me impactaba en la canción que cantaban los hermanos. Dice que el gorrión halla su casa en los altares de Dios. Dice que eso está en la palabra. Aún los gorriones encontraban su casa en el altar, en la casa del Señor. Así que nuestra casa está en Dios. Usted diga, mi casa está en Dios. Y yo soy la habitación de Dios. Yo estoy en Él y Él está en mí. Somos perfectos en unidad. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Ahora, yo quiero que vayamos al libro de Hebreos. Ya voy a terminar, no voy a... a compartir mucho, pero sí quiero decirles algo. Nosotros a veces, lo que yo le decía, necesitamos tener claro dónde está la felicidad, porque si no, lo que le estamos dando a nuestros hijos es lo que nosotros creemos que les puede dar felicidad a ellos. Y entonces, ¿qué tenemos actualmente? Tenemos padres trabajando 14 horas al día para darle a sus hijos todo lo que necesitan. Y olvidando que nuestros hijos necesitan de la relación padre e hijo, que nuestros hijos necesitan del compartir. Somos nosotros los llamados. Amén. Bueno, vamos a ir a Efesios 3, en el versículo 10. Efesios. Dije Hebreos, perdón, Efesios. Entonces, desde el versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades
en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El amor que excede a todo conocimiento, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El amor que excede todo conocimiento, yo creo que ahí me comí algo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y mire, yo quiero que usted repita conmigo, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Estar plenos es estar satisfechos, estar llenos. O sea que nosotros en Dios encontramos la satisfacción. Pero mire qué hermoso que el apóstol Pablo dice que es en el nombre del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, dice, es de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea que el Padre Dios, nosotros tomamos el nombre de nuestro Padre. Si usted mira, nosotros tenemos el nombre de nuestros padres, ¿verdad? El apellido. En el caso mío soy Avilés Rápalo. En el caso suyo, Pastor Elías Rodríguez Pinel. En el caso de Misiona, Villalobos Stevenson. En el caso suyo, Stevenson Espinosa. Y nosotros tomamos el nombre de nuestros padres, pero aquí dice el apóstol Pablo que todas las familias del cielo y de la tierra toman el nombre de Dios nuestro Padre. Qué hermoso, hermanos. El saber que usted ahora ya no es, yo ya no soy Rosa María Avilés, sino que soy Rosa María de Cristo. Ahora tomé nombre en Él. Usted ahora tiene su nombre en Él. Ahora usted tiene su ADN en usted, tiene su naturaleza, tiene su vida, tiene su palabra, porque el Espíritu Santo es la palabra viva en nosotros. O sea que lo tenemos a Él. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Todo, todo está en Él. Y dice en 1 Corintios 15, hasta que Él sea el todo en todo. El problema de la tierra, ¿recuerda cuál fue? Que se volvió vacía de Dios. Y como se volvió vacía de Dios, perdió la vida. Pero el Espíritu Santo, ahora Jesús y el Espíritu Santo están nuevamente en usted y en mí. ¿Para qué? Para que nuevamente llenemos la tierra de Honduras de su presencia. Somos nosotros la boca de Dios. Somos nosotros la boca de Dios. Por lo tanto, la boca no puede estar cerrada, ¿verdad? No si Dios nos manda a hablar. Yo compartí el viernes con los hermanos y les decía
que somos una iglesia profética. Y lo profético tiene que ver con escuchar la voz de Dios y hablar de parte de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros estamos hablando de parte de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo la boca de Dios? Así que nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos su habitación. Nosotros somos sus hijos. Y sabe todo lo que un hijo necesita. Yo buscaba las características de un hijo y solo encontré que necesitamos hacer solo dos cosas: obedecer y honrar. Y ya en sí la obediencia es una honra. O sea que nosotros como hijos amados solo tenemos que hacer una cosa: obedecer. Obedecer. Amén. Aleluya. La palabra dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Dios es un padre bueno que nos ama, un padre bueno que quiere restaurarnos, un padre bueno que quiere tener una relación con nosotros. Así que yo le voy a pedir en esta mañana que usted se ponga de pie. Cierre sus ojos un momentito. Si usted ha tenido luchas y usted ha sentido que ha sido difícil, hasta una carga para usted, yo quiero decirle que esta mañana el Señor quiere traer liberación a su vida. Padre, así como lo decía el apóstol Pablo, te clamamos en esta mañana para que la revelación de ese amor que es tan alto, tan profundo, tan ancho, Señor, Padre, sea plenamente revelado a nuestras vidas. Padre, que todo lo que la iniquidad marcó en nosotros, todo lo que provocó orfandad, todo lo que nos hizo hacernos sentir desprotegidos y desnudos, Señor, yo declaro que en esta mañana tu amor, Señor, tu amor, papito, tu amor viene, Señor, Padre, para cubrir tu amor, papito lindo, tu amor que sana, tu amor que restaura, tu amor que libera, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que aún todo lo que trajo división, aún en nuestras casas, Señor, con nuestros padres naturales,
todo lo que nos hizo sentirnos rechazados, menospreciados, todo aquello, Dios, que marcó nuestras vidas negativamente, yo declaro, Señor, que tu amor sana, que tu amor libera, que no seguimos más en conmiseración, que no seguimos, Señor, ahí todavía, Señor, que queriendo seguir sintiendo el mismo dolor. Yo declaro que esta mañana tú traes sanidad, tú traes liberación, papito. Yo declaro, Señor, que lo que tu palabra dice, Señor, que tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Yo declaro que todo lo que abrió, Señor, Padre, abismos, Señor, en las relaciones de padres e hijos, todo lo que marcó, Señor, Padre, trayendo división, yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que por tu palabra, Señor, viene la sanidad, viene la sanidad. Que aún hijos que no han perdonado a sus padres, Señor, Padre, tu perdón fluye, tu sanidad fluye, Señor, porque tu amor sana, porque tu amor libera, Señor. Padre, de todo eso, Dios, que estorba, de todo eso, Dios, que impide que caminemos, Señor, Padre, en el diseño de lo que tú tienes, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo declaro la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que los ríos de vida sean activados, que se abran las compuertas, Señor, de los ríos de vida que están en nosotros, Señor. Declaro en el nombre de Jesús una activación, Señor, de los ríos de vida en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Aleluya. Sabe, yo quiero pedirle algo. Yo quiero pedirle que usted se mueva de su lugar y usted busque una persona por la cual usted pueda orar y pueda bendecirla. Alguien que usted no conozca, mucho mejor, sino que usted vaya, declárele una palabra a esa persona, bendígala, porque sabe, la bendición tiene poder para sanar y para restaurar. Aleluya. Thank you.
Amados, mientras Pastora Rosita compartía la palabra, recordé algo que el Señor me mostró en diferentes ocasiones esta semana y quisiera compartírselo. Y tiene que ver cuando la palabra dice que vendrá el tiempo donde el corazón de los padres se volverá al corazón de los hijos y el corazón de los hijos al corazón de los padres. Y meditaba, amados, que podemos estar en nuestras casas, aún tener a mamá, tener a papá en casa, los padres tener a sus hijos, y muchas veces el corazón de los hijos está lejos del corazón de sus padres. Y muchas veces, y he recibido personas en consejería que me han dicho, no sé cómo acercarme, no sé cómo expresarles el amor a mis hijos, por cuanto yo no lo aprendí en casa, por cuanto eso no me fue enseñado. Y la palabra de esta mañana ha sido tan propicia y nos ha dado una clave tan importante, que el amor de Cristo revelado en nosotros nos capacita para poder manifestar el amor, para poder acercarnos a nuestros hijos. Mire, cuando yo fui madre por primera vez, yo no sabía cómo acercarme a mi hija, porque en mi casa no habíamos aprendido eso. Ni mi mamá ni mi papá eran personas expresivas, porque ellos tampoco aprendieron aquello. Y estamos en una generación donde ciertamente el corazón de los padres se vuelve al corazón de los hijos y el corazón de los hijos al corazón de los padres en la plenitud de Cristo. Y aún en una versión dice la plenitud y el poder. Y eso nos capacita para poder expresar el amor a nuestros hijos y para poder también recibir el amor que nuestros hijos nos dan. Entonces, cuando meditaba esta semana, escuchaba a una mujer que ya es madre y decía, ¿sabe? Durante toda mi vida yo no estuve cerca del corazón de mi padre, no sabía cómo acercarme. Y cuando él entró en una etapa de enfermedad, yo le decía al Señor, Señor, yo quiero estar cerca de mi papá. Y el Señor se manifestó y le permitió cuidarlo y le permitió tener esa cercanía. Me bendijo tanto la libertad y el amor de cómo ella abrió su corazón. Y en este tiempo, amados, en el Señor podemos acercarnos a nuestros hijos y ser dirigidos por el Señor para amarlos, porque en los padres damos seguridad a nuestros hijos, y estoy segura que en primer lugar lo hace el Señor, pero hay una labor que nosotros como padres necesitamos hacer. Y con la plenitud de Cristo en nuestros corazones podemos hacer esa labor y tenemos la libertad. Si usted nunca le ha dicho a su hijo te amo, decía Pastora Rosita que cuando ella empezó a decirle a su padre de repente lo empezó a decir, porque quizás él estaba en cautividad y no sabía cómo manifestarlo. Pero usted puede decirle, hijo te amo, hija te amo. Quiero que platiquemos cosas que parecen sencillas y no muy espirituales. El que usted juegue con sus hijos establece algo tan hermoso también, porque a veces creemos que todo tiene que ser muy espiritual, pero eso crea una cercanía. Cuando yo tuve a Hansi y el pastor me decía, necesitas jugar con ella, y yo decía, ¿y eso cómo se hace? Porque en mi casa mis padres no jugaban con nosotros. Entonces, cuando usted viene y toma y derriba cosas que quizás usted fue enseñado de esa manera, pero usted dice, sí, yo lo voy a hacer, usted da un paso, hay una cercanía, hay algo que se produce, amados. Entonces esta es una mañana donde el Señor quiere sanar, quiere liberar, quiere que las familias en casa se produzca lo que está en el corazón del padre, que los padres se acerquen a sus hijos y que el corazón de sus hijos se vuelva al corazón de los padres. Hay una labor que hacer como hijos, sí, pero hay una labor de los padres también. Y ahora le voy a decir algo, quizás sus padres murieron ya,
o quizás su papá murió ya, pero usted necesita romper con eso y decir: Señor, lo que yo haya traído, el lastre que yo traigo, yo te lo entrego, Señor, y dirígeme tú a ser la madre que mi hijo necesita, dirígeme tú a ser el padre que mi hijo necesita, y estoy segura que usted va a ver en su casa cambios radicales, porque hay muchas familias que, aunque estén bajo el mismo techo, cada quien vive en su mundo, y ese no es el plan del Señor. Cuando el Señor ha dicho que ese es el tiempo que se levantarían altares de adoración a Él, significa una unidad total en la familia, si eso es lo que el Señor está estableciendo y está haciendo en este tiempo. Y yo quiero declarar, yo quiero pedirle, si es su caso, que usted no sabe cómo acercarse a sus hijos, cómo manifestarle el amor, yo quiero pedirle que se ponga en pie, porque un día fue mi caso y yo pude ver la libertad del Espíritu en mi vida para poder ser expresiva con ellos. Espíritu de Dios, muchas gracias te doy por cada hijo, por cada hija que está aquí esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por la plenitud de Cristo, por la revelación tuya, por el amor, Señor, que cubre multitud de faltas. Gracias, Espíritu Santo. Declaramos esta mañana una mañana de liberación, Señor, para poder expresar el amor y recibir el amor. Espíritu de Dios, tú eres quien nos capacita para poder expresar amor. Espíritu Santo, toda herida de orfandad es sanada en padres que están aquí, Señor, que fueron hijos, Dios mío, en primer lugar. Espíritu de Dios, muchas gracias. Yo los bendigo y declaro que este es el tiempo donde las relaciones son sanadas en el nombre de Jesús, donde el corazón de sus hijos se vuelve a ustedes y el corazón de ustedes se vuelve al corazón de sus hijos. Espíritu Santo, muchas gracias, muchas gracias. Espíritu de Dios, lo que aprendimos, lo que vimos, por ejemplo, y eso nos marcó, lo ponemos delante de ti, lo ponemos delante de ti. Estructuras de cómo debería de ser una familia, Señor, y que estaba totalmente alejada de tu verdad, la ponemos delante de ti, Señor. Espíritu Santo, enséñanos a ser los padres que necesitamos ser para nuestros hijos. Enséñanos, oh Dios mío, a ser los hijos que honran a sus padres, Señor. Espíritu Santo, muchas gracias. Espíritu de Dios, porque este es el tiempo, porque este es el tiempo, porque este es el tiempo, Señor, este es el tiempo. Este es el tiempo donde familias se levantan para ser un modelo de tu amor, el amor verdadero, la plenitud y el poder de Cristo. Espíritu de Dios, muchas gracias. Espíritu Santo, gracias por tu sanidad y por tu liberación. Gracias, Santo, muchas gracias, Señor. ¿Sabe? Quiero compartir algo con ustedes. Hace ya varios años, bastantes tal vez, yo había dispuesto entregarle todo un día al Señor y dedicarme por entero ese día a Él, a escuchar su voz. Y escogí el mejor sitio posible, ir a nuestra torre de oración. Me metí, entré a las 7 de la mañana, no comí nada, y estuve allí meditando en su palabra, tratando de escuchar la voz de Dios, orando al Señor. Y qué cosa que ese día nadie llegó a la torre. La torre entera estaba para mí. Nadie entró. Yo estaba, era solo el Señor y yo en la torre de oración, platicando yo con Él y tratando yo de escuchar su voz. Allá como por las 3:30 de la tarde dije: yo creo que ya es suficiente, ya hice lo que siento que tenía que hacer.
me sentía bien, me sentía satisfecho. Y cuando me dispuse a salir de la torre, abrí la puerta, el Espíritu Santo me dijo: alto. Y dije: ¿qué pasa? Todavía falta algo. Y así escuché literalmente que me dijo: ponte en el centro de la torre. Algo pasa en el centro de la torre. Algo pasaba en esa torre y va a seguir pasando en el centro de esa torre. Ponte en el centro. Solté mi termo con agua y me puse en el centro. Y me hizo una pregunta el Señor. Me dijo el Señor: el día que me recibiste, ¿cómo me recibiste? Y yo le dije: bueno, como mi Señor y Salvador. Y el Señor me dijo: pues este día tú me recibes como tu Padre. Y yo comencé a decir: yo te recibo como mi Padre. Ese día yo lo recibí como mi Padre. ¿Sabe? Renuncié a mi apellido Bardales Mejía, renuncié a todo mi ancestro, renuncié a mi paternidad terrenal, todo lo que mi paternidad terrenal me había transmitido negativo, porque ese día yo fui hecho hijo de Dios con el nombre y con toda la genética de mi Padre, que me mandó a la tierra con un propósito y para alcanzar un destino en él. ¿Usted me está entendiendo, amado? Y yo quiero decirle, si ese es su caso, si ha tenido dificultad de sentirse hijo, grite, diga, proclame: Padre, hoy te recibo como mi Padre, como mi Padre. Quiero tu genética, quiero la manera tuya, quiero verme como tú me miras, quiero amarme como tú me amas. Si me capta, amado. A veces es necesario hacer cosas como esta, y el Espíritu Santo nos conduce a hacerlo. Así como un día le recibimos como Señor y Salvador, a lo mejor esa fue su oración, su caso. Alguien vino y le dijo: repite conmigo. Yo creo que es importante que hoy podamos decirle: hoy te recibo en lo profundo de mi corazón, en la esencia misma de mi ser, como mi Padre. Amén. Aleluya. Amén. El Señor es bueno y ha hablado a nuestras vidas. Día con día, Él habla a nuestras vidas. Solo hay que obedecer. La pastora Rosy habló algo de la obediencia, y la obediencia trae honra. Y si nosotros obedecemos, honramos. Que el Señor les bendiga el resto de este día. Sea la paz de Dios sobre ustedes. Shalom.